buenos días, bienvenidos a este programa Mi Parque, Tu Casa, 9 en punto de la mañana, como todos los días de lunes a viernes los esperamos acá en este espacio maravilloso lleno de naturaleza. Hoy tomamos una decisión y fue que nos entramos por si llueve. Sandrita, bienvenida, qué rico que estés aquí. Hola Cata, muy buenos días, bienvenidos a todos nuestros televidentes a Mi Parque, Tu Casa. Yo feliz de estar aquí de presentadora invitada, encantada, sobre todo porque hoy traemos unos temas súper interesantes. Así es. Y creo que nos vamos a conectar con hábitos saludables, cómo sanar enfermedades a través de ejercicios de la mente, que es tan poderosa. Así que muy pendientes, muy conectados. Ya saben que este espacio es de ustedes. Lo decía Cata, hemos cambiado un poquito el set porque el día estaba un poquito raro. Pero ya saben, Carrera 43F número 1860 es nuestra dirección para que ustedes vengan, hagan parte de este espacio. Y los que no se puedan desplazar, pues nos llaman a través del 268-60-30-33. Exactamente, entonces hoy vamos a tener invitados muy especiales, como lo dijiste. Vamos a tener alguien que nos va a hablar sobre esa actitud frente a la enfermedad, porque muchas veces pensamos que, ay, la persona está enferma, ay, qué pecado, pobrecito, y ese es el sentimiento más cruel que podemos tener frente a estas personas. Al contrario, debemos es tener una actitud diferente, no solamente para que el paciente se sienta mejor, sino para que esos que los acompañan se sientan mejor. Y sobre todo que vamos a conectar con el tema de emociones, cómo el ser humano a través de las emociones que presenta en la vida puede manifestar enfermedades. Hoy aprendemos cómo sanarnos y cómo sanarnos también mediante la alimentación. Obviamente tenemos que ser muy cuidadosos y no abandonar la medicación, que de pronto en algunos pacientes es indispensable, pero sí saber que somos lo que comemos y que frente a lo que consumamos sin conocimiento podemos o acabar peor o podemos al contrario activar como ese autosanar de nuestro cuerpo. Y también vamos a hablar de la motivación a través del ejercicio, Cata, que me parece fundamental. Somos seres integrales. Así y es muy importante. Hablamos de emociones, pero también hay que trabajar el cuerpo. O sea, que un especialista nos habla de ese tema hoy aquí en Mi Parque, Tu Casa. Así es, me encanta. Y nos va a enseñar también a hacer ejercicios de actitud frente al deporte, porque él es un coach deportivo y empresarial. Bueno, Manuela, les dejo muchos saludos. Está cumpliendo con unos compromisos profesionales. Entonces, yo voy a ser la encargada hoy de darles ese mensaje de motivación. Tengo muchos, pero les quiero leer este, que va muy apropiado con el tema de hoy. Sanar significa volvernos íntegros, aceptar todas las partes de nosotros mismos, no solo aquellas que nos gustan, sino todas. Bueno, me encanta. Por ahí empieza. Me encanta ese mensaje que nos dejas hoy, Cata, a todos los televidentes de tu parque, de Mi Parque, Tu Casa. Todavía estoy un poquito con tu, mi parque, tu casa. Y hoy es 20 de febrero y quiero enviar un saludo especialísimo a una compañera, a una amiga del canal que está de cumpleaños, es nuestra maquilladora Sarit Urrego. Un besito para ella. Gracias porque cada mañana, cada tarde, no sé, trabajas con tanto cariño y pues que los cumplan muy feliz. Junto con ella, muchas personas se cumplen hoy, 20 de febrero, un beso muy grande. Exactamente. Entonces, le paso a nuestra primera invitada, Sofía Clara, Sofía Ángel. Ay, bienvenida, qué rico que estás por acá. Hola. Qué rico verte. Bienvenida. Bienvenida. Hola. Qué gusto. Gracias a ustedes. Bueno, Clara, Sofía, por acá. La actitud frente la enfermedad. Por acá. Ven, te invito para acá. ¿Sí? Es que yo me quiero quedar sola aquí en el sofá, mentira. Yo te quiero tener cerca para preguntarte más fácilmente. Bueno, Clara Sofía, esa actitud que debemos tener frente a la enfermedad. Ahora decíamos algo muy importante y es que a veces tenemos un paciente o una persona con una situación particular en la casa y todo se nos vuelve un caos. No solamente para esta persona que es el que está sintiendo, sino para lo que pasa alrededor. Lo que hemos estado como aprendiendo juntos alrededor de la enfermedad es que, primero, pues es un hecho, la persona está enferma y como hecho pues no hay nada que hacer, es así. Pero yo sí tengo mucho por hacer cuando entiendo que depende de mi conversación, se va a la búsqueda de posibilidades de cómo transformo la situación cada día, o me voy a devolverme en conversaciones de lamento, de queja,
de por qué, de por qué yo, de victimizarme, y empiezo como cuando uno va manejando un camioncito y se le pega la llanta. Sí. Y está muy empantanado y acelera y acelera y la llanta se pega y empantana y suelta y cada vez está más enredado y no encuentro ninguna posibilidad. Entonces, como la conciencia de decir, bueno, aceptar que estoy enfermo no quiere decir ni que me gusta que estoy enfermo. Sí. Sí. Ni que estoy de acuerdo con estar enfermo, ni que me fascina. No. Aceptar quiere decir, es un hecho, y los hechos son, no se pueden cambiar. Mm. Lo único que estoy aceptando es que es así. Pero cuando acepto, me paro en un lugar donde empiezo a dar el primer paso para conectarme con el entusiasmo y la búsqueda de posibilidades con esa situación tal cual está. ¿Qué posibilidades hay? Mencionas algo bien interesante, o sea, ya hablas de emociones, o sea, sí. ¿Cómo las emociones crean las enfermedades o de qué manera están asociadas las emociones con las enfermedades? Y antes de que me respondas, ¿sí? Yo quiero hacer una invitación para la gente que nos ve, si quieren comunicarse con nosotros a través del 268-6033, si tienen alguna inquietud para compartirla aquí con Clara, lo pueden hacer. Hablemos un poquito del tema de emociones y enfermedades. Es muy hermoso, ustedes van a hablar hoy del cuerpo, y sobre el cuerpo hay muchas teorías, sí. Pero también hay una que dice que es el canal emocional, es decir, es a través del cual manifiesto mis emociones. Sí. Sobre las emociones también hay muchas teorías. A mí me ha hecho mucho sentido darle valor de que las emociones son energía. Sí. La energía desde el colegio nos lo enseñaron, no se pierde, se va transformando. Cuando yo soy un ser humano que puedo regular mi mundo emocional. ¿Qué significa regular mi mundo emocional? Entender en qué emoción estoy, saber para qué llegó esa emoción y ser capaz de elegir qué hago con ella. La expreso, no la expreso, la transformo en otra, porque esa habilidad la tenemos los seres humanos. Cuando eso pasa, esa energía que es la emoción no se queda atrapada en el cuerpo anidadita, que es cuando no se enferma. Cuando ella no se transforma porque yo la ignoro, porque digo no tengo nada, no me pasa nada, hago de cuenta que no la escucho, ahí es donde me empiezo a enfermar. ¿Por qué? Porque estoy ignorando una realidad. Miren, a mí me encanta poder decir que desde que yo como ser humano empecé a entender que no soy solo razón, sino también emoción, soy una mujer más libre. Porque legitimo lo que me pasa, sin juzgarlo, lo legitimo. Lo que sea que me pase, es válido que me pase. Clara, Sofía, mencionaste una palabra muy valiosa y es el no juicio. Cuando a veces llegan estas situaciones que a veces resultan tan complicadas de manejar o tan complejas, me parece importante como que les podamos decir, miren, ustedes, listo, están enfermos, yo puedo ayudarte a sanar, porque es que mi mirada desde afuera hacia el otro es mucho más fácil. Ay, pero con esa actitud no te vas a sanar. Ay, pero es que mira, tienes que mejorar, tienes que hacerlo por tu familia, por tus hijos, por no sé quién. Pero es que cuando se vive desde el interior es mucho más complicado de manejar. Entonces, eso es como lo que quiero que nos cuentes. Sí, es muy fácil mirar desde afuera, pero esa búsqueda interna, ¿desde dónde se puede sacar, a qué se aferra una persona cuando tenga esa enfermedad? Y les recordamos la línea telefónica nuevamente, 268-6033. Listo. Dividamos el tema como en dos. Sí. El primero, entender que la misma situación a ti te puede causar tristeza, a mí rabia y a ti miedo. Y es legítimo tu miedo y mi emoción y la tuya. Entonces, el primer paso para mí es poder entender que los otros no tienen que sentir como yo estoy sintiendo y que puedo legitimar que ellos sientan diferente y conversar sobre lo que nos está pasando a cada uno. Pero dos, el mundo emocional se aprende por inmersión, no por teoría. Se aprende porque me meto en él. Claro, es experiencial. Claro, y mi historia emocional tiene que ver con mi historia de vida. Es el regalo que me deja la experiencia de haber vivido con la familia que me tocó, en la casa, con los hermanos, primos, que sea. Ese mundo emocional que yo he venido aprendiendo
hace que yo me viva las cosas de cierta manera o no. Uh-huh. Pero que yo haya aprendido eso, uh-huh, no quiere decir que no pueda aprender distinto. Entonces, uh-huh, por ejemplo, si mi casa fue una casa llena de facilidad de irnos rápidamente a la tristeza, y para mí es fácil irme, uh-huh, a la tristeza. Uh-huh. Sí, porque todas esas cosas se aprenden. Claro, realmente, claro, todo es claro. No quiere decir que, uh-huh, yo no me pueda desafiar en este momento a que no todo en la vida se me vuelva tristeza. Uh-huh. Yo puedo ser consciente de me estoy yendo a la tristeza y realmente me podría vivir esta situación distinta o no. ¿Por qué? Miren, a mí lo que me parece muy valioso es que todos podamos entender que yo veo la vida según en la emoción en la que estoy. Ajá. Y por ahí también hay una frase conocida que dice que vemos el mundo como somos, uh-huh, ¿cierto? Tal cual, así sí es, como somos vemos la vida. Ahora mencionabas algo bien interesante, Clara Sofía, y es el tema del por qué y el para qué. Y yo creo que a veces nos encontramos en escenarios que la gente se empieza a plantear eso. Uh-huh. ¿Por qué me pasa esto o para qué me está pasando, uh-huh, esto? Y hablando de enfermedades, la pregunta correcta entonces sería ¿para qué? ¿Y cómo encontramos ese sentido y entender de verdad por qué o para qué me está pasando lo que estoy viviendo? Mientras te escuchaba me pasaba una cosa y es lo siguiente. El por qué me conecta con como el victimismo. Ay, o sea, lo así pongo es afuera de mí, sí, y yo soy una pobre qué víctima pesar de esta situación. Sí. El para qué me conecta con la sensación de transformar, sí, de ser protagonista, de hacer que en mí haya un aprendizaje que se haga cargo de darle sentido a esa, uh-huh, situación. Uh-huh. Creo que es por ese lado. Bueno, me encanta. ¿Listo? Lo que estamos hablando hoy con Clara Sofía. Vamos a hacer una cosa, porque tenemos tres temas y todos se conectan un poco. Perfecto. Uh-huh. Vamos a irnos a donde está Sebastián. El chef. Exacto. Sebastián. Ya volvemos, Clara Sofía. Y volvemos por aquí. Listo. ¿De acuerdo? Bueno, gracias. Te cuento que Sebastián tiene una historia muy particular, ¿sí?, porque es que este tema va ligado con todo lo que la alimentación puede hacer por sanarnos y él ayuda a sanar a sus papás. Sebastián, qué rico verte. ¿Cómo estás? Son muy locos. Bienvenido. ¿Cómo hacen eso al aire? Gracias. Sebastián, bueno, Méndez, pues, ¿sí?, chef nutricional, y con él vamos a aprender. Uh-huh. Pues, hablamos de un tema de emociones, ya, ahora ya, vamos ya a meternos con la comida. No, ¿tiene relación? ¿Sí? Esto es el tema de las emociones, cómo comemos. Completamente. Uh-huh. Imagínense que todo lo que nosotros comemos, sí, empieza a hacer una transformación en nuestro, uh-huh, cuerpo y hace, ¿sí?, a su vez que se liberen ciertas hormonas y estas hormonas pueden inducir a que nuestro estado de ánimo sea más alegre o sea más triste. Por ejemplo, hay situaciones de la vida, como lo explicaba nuestra invitada, que nos producen estrés y eso nos causa una emoción, ¿sí? Y si nosotros le aplicamos ciertos alimentos que nos ayudan a subir los niveles de cortisol, que es una hormona relacionada con los niveles de estrés, entonces, ajá, lo vamos a subir más. Pero si a cambio de eso le colocamos un chocolatico amargo de este 70% rico en esos niveles de estrés que uno dice, ay, no quiero más, el cortisol empieza a disminuir paulatinamente, ¿sí? Y pues el alimento nos ayudó a controlar, a llevar, por ejemplo, estos niveles de estrés. ¡Qué maravilla! 268-6033. Recuerden que tenemos unos temas muy especiales. En este momento estamos con Sebastián Muñoz, que nos está enseñando desde su conocimiento de la particularidad y los contenidos nutricionales de cada ingrediente, cómo lo puede aplicar para sanar muchísimas situaciones. Tenemos también nuestra invitada, que es Clara Sofía, que nos va a explicar mucho el tema de cómo esa actitud frente a la enfermedad, uh-huh, puede o volvernos más enfermos o al contrario sanarnos. Como y que en un momento que vamos a ir con nuestro coach deportivo. Bueno, Sebastián, entonces, ¿cómo fue que llegaste desde tus ganas y gusto por la alimentación a poder encontrar ese secretico de no solamente poder ayudar a sanar, sino hacerlo además rico? Porque a veces nos dicen, ay no, es que una dieta saludable es insípida, qué pereza, no me sabía nada, pero pudiste hacer esa mezcla perfecta. Claro, mira, llevando la práctica y el conocimiento de la cocina, uh-huh, ¿sí? Y luego ahondando un poco más en la nutrición y cómo todos los alimentos que nosotros tenemos en casa, que yo cocino es netamente con lo que podemos conseguir rápidamente, digámoslo así como lo decimos nosotros, a la vuelta de la esquina, ¿sí?
llevándolos a ser preparados correctamente, cómo estos alimentos nos pueden proveer a nosotros de los nutrientes necesarios. Y desde que nosotros le probamos los nutrientes necesarios al cuerpo, entonces él mismo empieza a hacer una sanación. Nuestro cuerpo es maravilloso, nuestro cuerpo tiene la capacidad de regenerarse, ir cambiando paulatinamente, ir adaptándose, ¿sí? Ir sanando todas aquellas enfermedades. Entonces, no, te estoy escuchando atentamente, Sebastián. Además, enseguida yo quiero que nos cuentes también un poquito, porque todo esto que tú haces partió de una historia particular de vida, eso lo vamos a dejar ahí. Pero tenemos una llamada. Exacto. Primero, Sandra. Tenemos una llamada, ella es Elena García, nos llama desde Las Palmas, y esta llamada es para Clara Sofía. Así listo, que me voy un ratico a hablar con ella para que resolvamos la inquietud de nuestra televidente, ¿te parece? Clara, vamos a saludar a Elena. Elena, buenos días, bienvenida a Mi Parque, tu casa. Buenos días. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Elena, bienvenida. Buenos días. ¿Cómo estás? Regular, doctora, ¿cómo están todas? Ay, ¿por qué muy regular? Cuéntanos qué inquietud tienes para Clara Sofía, nuestra invitada de hoy. Era que decía así una cosa, yo vivo sola, porque bueno, tuve una separación de esposo y de hijas que se fueron con mi mejor amiga y mujer, y yo viviendo sola, pues eso entré en depresión y fue muy doloroso. Y yo soy fuerte, me jubilé y seguí trabajando en otras partes. Ya entiendes, como que en otras partes de casa, ¿sí me entienden? Elena, yo te veo muy emocionada, sé que estás, te agradezco primero por participar con nosotros, se ve que está bastante afectada. Quédate en la línea porque vamos a hablar con Clara, no sé si de pronto entendiste el contexto, quieres que nos repita algo. Yo entendí que estás afectada por una situación de separación de tu familia y que estás en todo caso, a pesar de ser jubilada, trabajando y tratando de salir adelante. Esa es la situación. Entonces, ¿cuál es la pregunta, Elena? Tú estás ahí escuchándonos, ¿qué pregunta le quieres manifestar hoy a nuestra invitada? Le quiero preguntar a la doctora que en qué situación yo me encuentro tan difícil de llamar a mi hija y decirle que estoy muy mal, que por favor que si me lleva a urgencias, y me sentía mal, deshidratada, de mucho vómito, fiebre y no sabía que tenía el potasio muy bajo. Bueno, sé que yo la llamaba con Elena, pero yo entiendo que ella tiene una situación familiar complicada, difícil. No sé qué le podemos decir, cómo le podemos ayudar frente a lo poco que pudimos escuchar de su historia y conectar con temas similares de televidentes que nos ven. Para Elena y para situaciones similares, y más que hablarles desde un lugar donde Clara Sofía sea dueña, la verdad, porque no lo es solo regalar una mirada de lo que estoy escuchando. Es muy fácil encontrar, y hablo por mí misma, personas a las que nos cueste pedir ayuda. Ay, sí, es que lo tenía ahí como para decírtelo. Sí. A veces cuesta levantar la mano, tenemos situaciones duras, difíciles, y como que no somos capaces de pedir ayuda, lo que estás manifestando. Y tú, por lo menos te hablo desde mi experiencia, para mí fue muy enriquecedor entender cuando alguien me dijo, Sophie, pedir es un acto de amor que cuida las relaciones, porque por más cercanos que seamos las personas, por más amor que haya entre nosotros y por más que nos conozcamos, no tenemos la capacidad de adivinar el otro que necesita. Entonces, es un acto de amor que cuida las relaciones, porque yo expreso lo que necesito. Sostener las relaciones desde las expectativas es delicadísimo, porque estoy poniendo la situación en que el otro adivine yo qué quiero que pase. Cuando yo le expreso al otro lo que necesito, él libremente puede elegir si me dice sí o no. O sea, es libre. Pero cuando yo no lo expreso y espero que el otro adivine, no va a pasar. Cuando tú puedes hablar con tu hija y expresar lo que necesitas y empezar a construir con ella una situación distinta, pues yo creo que estás moviéndote de un lugar donde no te está aportando la soledad y el encierro y el no manifestar lo que estás sintiendo. Y a veces nos quedamos encerrados en ese círculo, no, hay que salir un poco también. Y es a partir de ese momento que hay por construir juntas. No sé qué pasaría atrás, no sé qué situaciones haya, pero sí sé que por delante están las que quieran causar ellas dos. Bueno, me encanta el mensaje que nos estás dando hoy. Vamos a seguir. Tú te quedas aquí
aquí sentadita bien juiciosa, porque yo voy a retomar con Sebastián Méndez, que está con Catalina hoy hablando de cocina saludable. Él es un chef nutricional. Exacto, cómo sanar el cuerpo a través o mediante la alimentación. Recuerden, 268-6033. Y Sebastián nos va a contar cómo ayudó a sus papás, qué fue lo que pasó. Bueno, un poco la historia personal, yo tenía sobrepeso, obesidad. ¿En serio? ¿Señora? Sí. Ay, pero mirale el juicio, ¿vio? Funciona. Pues imagínate uno cocinando, restaurantes, desorden alimenticio, sí. Comía lo que había, las horas que había. Probando casi. Eso es como cuando, uno trabaja en una, digamos, en una cosa de helados, ¿sí? Como se dice. Ay, una heladería. Y están esos helados ahí como que te llaman, sí, más o menos. Sí, más o menos, y se cuenta con muy poco tiempo, se cuenta con muy poco conocimiento sobre cómo afectan en ese caso los alimentos, y tú comes y comes y comes y emocionalmente no te llena, ¿sí? Y los trabajos en los restaurantes son demasiado estresantes y eso produce más hambre en muchas ocasiones. Y llega un punto en que dije, ya no más, yo paro aquí, ya me sentía enfermo, ya con muchas alergias, hacía deporte, me cansaba, stop, paro, y voy a empezar a aprender sobre alimentación, cómo lo que yo me estoy comiendo me está afectando, y así empiezo toda una disciplina, a conocer, a leer, a estudiar, a capacitarme, cursos, entrenamientos, todo, y bueno, llegamos a un punto en el que dije, ya sé qué es lo que debo de hacer, cómo lo debo implementar, vámonos a trasladar. Ya probé en mí muchas formas, muchas técnicas que funcionaron. Ahora vámonos con mis padres. Entonces también es un tema de actitud, sí, Sebastián. Claro. Bueno, teníamos una llamada ahora, hace unos minutos, resolviendo inquietudes frente a las emociones que nos manifestaba Elena, nuestra televidente. Pero enlacemos un poquito el tema de la comida. Pasa también que cuando tenemos estados de ansiedad, estamos tristes, tendemos a comer. ¿Por qué? Claro, mira, la ansiedad como tal genera lo que llamamos un hambre emocional. El hambre emocional no se calma, ¿sí? Entonces tú hablabas ahorita de helado, ¿sí? Entonces vemos en las películas el pote así de helado y come, sí, y come. Y se puede uno comer el completo. Sí, helado completo. Helado completo. Entonces ya nosotros, pues aquí no es tanto el helado, pero sí vamos y nos refugiamos en otros tipos de alimentos. Entonces la ansiedad provoca hambre emocional. Y en ese punto es cuando no sabemos manejarla. Yo siempre recomiendo mucho, si sientes ansiedad, ten una libretica a la mano, coge tu celular y apunta que lo que te está causando es ansiedad. Identificar la emoción. Sí, identificarla. Muy bien. Sebastián, y tenemos una llamada también, María Eugenia. Sí. María Eugenia, ¿cómo estás? Qué rico que nos estás llamando. Buenos días. Claro, muy interesantes los temas que tienen hoy. Entonces, estoy como entre los dos y le quisiera preguntar algo a Sebastián. ¿Listo? Yo soy una mujer de 71 años y próximamente en 3 meses me van a operar. A mí me queda muy difícil como organizarlo el desayuno. Siempre desayuno arepa, cuajada y café con leche. Yo quisiera como meterle a eso algo diferente y poder cambiar, a ver, ¿qué es el que me puede decir? Y como a ella, gracias María Eugenia por estar con nosotros hoy en Mi Parque, Tu Casa, como a ella yo creo que nos pasa a muchos, cogemos y desayunamos prácticamente lo mismo todos los días, ¿cómo variar ese menú y ese desayuno que es tan importante? Claro. Y sobre todo sumado a que le van a hacer una intervención quirúrgica que debe tener sus requerimientos nutricionales específicos. Perfecto. Desconociendo lo que le van a hacer a María Eugenia en este caso, sí, y hablando de una perspectiva mucho más global, yo siempre sugiero que el desayuno deba tener una proteína, en este caso, nosotros los antioqueños, los países, somos muy del huevo, aquí lo traigo, es el producto todavía con mayor... Todavía está en la línea. Sí, sí. Sí, sí, claro. María Eugenia. Sí. Específicamente quieres saber, pero desde tu operación o cirugía que te van a hacer, ¿te han mandado algún antecedente nutricional antes de la cirugía o después? No, ¿sabes? No, lo único que... A mí me van a hacer una prótesis de rodilla. Ah, ok. Sí. Y me han dicho, no, sinceramente todavía no me están haciendo las terapias, pero yo veo que yo, por el desayuno que es tan importante, no tengo como una buena nutrición. Me da miedo comer huevo todos los días y solo lo como 2 veces en la semana. ¿Eso es mito o realidad? Eso es mito. Eso es mito. ¿Quieres hacerle pronto otra pregunta? Eso es mito, no, ya. ¿Quieres preguntarle algo? Con ese... Ya con ese dato que Mariana nos da. María Eugenia, gracias por llamarnos. Claro, el huevo es de los productos de mayor de mayor capacidad biológica que tiene nuestro cuerpo. Sí. Bien cocinado. O sea, el huevo no se debe comer ni crudo ni cocinado completamente, como medio. Tres cuartos. Sí, tres cuartos. Cocinado completamente estamos hablando, pues, porque es que si está cocido, pues...
Tiene ya la yemita dura. Exacto, pero recordemos que, por ejemplo, si lo estamos haciendo revuelto, lo dejemos muy, muy seco, ¿sí? En ese momento los valores nutricionales del producto caen completamente. Claro, si lo estamos cocinando así, como ahorita lo vamos a enseñar en la receta, y dejamos esa yema que se ve gris, se perdió, ¿cierto? Exacto. Ya no tiene los valores nutricionales, tiene un punto. Podemos adicionarle también algo de pollo a nuestro desayuno. La arepa es espectacular mientras que sea elaborada con 100% de maíz. Es nuestro alimento casi que insignia, tradicional. Claro, pero es que el pecadito es con qué acompañamos esa arepa, porque si le ponemos mantequilla por encima, la llenamos de sal, pues bueno. Y yo le recomendaría a María Eugenia muy específicamente que le agregara una fruta, ¿sí? A su desayuno, muy rico, sabroso. Sí. Y se tomara té, empieza a tomar té verde, té negro, té rojo, ¿sí? Antioxidantes que vayan a empezar a subir su sistema inmunológico paso a paso. Y obviamente que dentro del transcurso de su día coma muchas hojas, así como las que tenemos aquí, muchas hojitas verdes. Perfecta, esa recomendación que nos deja Sebastián, precisamente para nuestra televidente y para todos nosotros, aprendamos a desayunar bien. Bueno, no solamente desayunar, yo creo que sino hacer todas las comidas equilibradas. Y además que dijiste algo fundamental. Y es el tema de los antioxidantes. Sí. Y no nos damos cuenta que muchísimos alimentos nos aportan tantísimas toxinas. Y eso se queda ahí. Y la manera de sacarlos es mediante el agua y la alimentación correcta, con ayuda de los antioxidantes. Sí. Entonces, ¿qué alimentos podríamos nosotros utilizar en nuestra alimentación normal para poder liberar esas toxinas del cuerpo? Como tú mismo lo dijiste, el agua es fundamental, ¿sí? Consejo, siempre cargue un tarrito de agua donde vaya, lléveselo en su bolso, esté tomando agua, hidrátese tranquilamente. El cuerpo tiene la capacidad de hacer el detox, desintoxicarse naturalmente, pero con la hidratación le vamos a ayudar mucho más. Entonces, uno, el agua. Dos, dentro de la alimentación como tal, todo lo que sean verduras y vegetales de hojas verdes y bien llamativos, con colores bien fuertes como estos tomates, como la zanahoria, están cargadísimas de antioxidantes. Y con el consumo progresivo día a día, nos vamos a ir nutriendo y vamos a hacer que esos antioxidantes en nuestro cuerpo suba en su cantidad y bajen los niveles de radicales libres, que en este caso son los que producen en su exceso estrés y más enfermedades. Excelentes recomendaciones. Y vamos a seguir, Cata, porque tenemos más invitados. Claro, y enseguida venimos con más temas porque aquí tenemos una preparación deliciosa que vamos a hacer. Sí, listo. Correcto. Estamos ahora con Fabio Espina. ¡Ay, Cata! Fabio, qué rico. ¡Muamberte! ¡Qué rico que estás por acá! ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, les contamos que Fabio Espina es neurotrainer, además coach empresarial. Bueno, contanos un poquito qué es todo eso que haces en tu vida normalmente. Bueno, yo digo que todo empieza desde la experiencia. Después de estar trabajando casi 20 años en organizaciones y liderando equipos de alto rendimiento en la parte comercial, yo digo, trabajamos con personas y se nos olvidan las personas. Sí. Y en la parte deportiva, después de jugar muchos años fútbol, tenis, squash a nivel deportivo, llego bien a competencia en la parte técnica, en la parte física, pero la parte mental, ¿qué? Ajá. Y entonces yo digo que tenemos 650 músculos y cuando trabajamos el músculo que mueve todos esos músculos. Me gusta la introducción que haces, Fabio, porque es verdad, hay una tendencia ahora, el gimnasio, y me voy en bici y hacer ejercicio, pero esa mente, ¿cómo la entrenamos? Porque también vamos a hacer como una sinergia entre el cuerpo y la mente. Hoy contigo, ¿cierto, Fabio? Así es, tal cual. Mira, para yo entrenar un músculo, necesito entender el concepto y la capacidad. Entonces, ¿qué es mente? Cuando estudias muchas disciplinas, neurociencia, bioneuromoción, lo que sea, llegamos a un punto de intersección. Sí. ¿Cuál es el punto de intersección? Mente es pensamientos y emociones. Así es. ¿Qué es pensamientos? Pensamientos es la narrativa que nos dijeron desde que estábamos muy chiquitos. Es como ese chip que nos metieron o las cucarachitas que nos metieron desde la cabeza que muchas veces nos limitan frente a situaciones que perfectamente podríamos hacer y creemos que no. Claro que sí, por eso se llaman creencias. Exacto. Porque de acuerdo a esas creencias que recibes de tus papás, de tu primera profe, de tu nana, vas desarrollando una carpetica que se llama creencias y te limitan o te potencian, depende de eso. Entonces la mente depende de los pensamientos que son las creencias y las emociones de dónde salen las
las emociones? Del pensamiento. Así es, lo produce un pensamiento, sí, claro. Pero las emociones se producen no de lo que está pasando allá, sino de lo que, sino pasó de lo que interpreto yo acá. Y que se manifestó de alguna manera en mi cuerpo, y ahí es como conectamos con el tema de las enfermedades y las emociones, con el tema de la alimentación y con el tema del deporte. Y cómo el deporte nos puede ayudar a soltarnos un poquitico como todas esas, esos pensamientos que nos están angustiando o enfermando. Soltar. Soltar. Entonces, como a la mente le gusta aprender desde... Exactamente, la mente le gusta aprender desde tres vertientes. Sí, sí. La motivación, sí. La inspiración, ajá. Y un referente, un ejemplo. Pero sí. Vamos a hacerlo práctico. ¿Listo? Sí. Entonces, aquí Cata, vamos a hacerlo, aquí Sandra. Listo. Muy bien. Soltar. ¿Listo? Soltar. Entonces, vamos a hacerlo... La primera parte, muy sencilla. Sí. Vamos a bajar, a hacer un ejercicio de flexibilidad sin exigirnos, de una manera natural. Entonces, lo que vamos a hacer es, Yo no venía preparada para esto hoy. No, tranqui, Sandra, que te va a ir muy bien, relax. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Sí. Lo primero que vamos a hacer es que voy a bajar, yo les digo cuándo, y simplemente hasta donde lleguen, visualicen o tomen una fotico, hasta donde llegamos. Sí. ¿Listo? Entonces, uno... Las piernas juntas, separadas. Vamos con las piernas juntas, me parece buen punto, Sandra. Sí, sí, pero, Sandra, pues me hubieras preguntado. Pero que la idea es tocar con las manos en el piso. No, hasta donde llegues, Cata. O sea, simplemente de una manera genuina y natural. Bajamos hasta donde llegas, tómale una foto. Y subes. Ay. Bueno, subes, me dolieron. Listo. Muy bien. Ahora, rápido. Hagamos, Cata y Sandra, un ejercicio simple de respiración. ¿Listo? Cerremos los ojos. Y ojalá los televidentes hagan este ejercicio. Cerramos o estén donde estén. Cerremos los ojos. Sí. Juiciosos en la casa. Conectémonos con la respiración. Inhalas. ¿Qué hacemos? Y exhalas. Inhala, exhala. Vamos a ir relajando la cabeza, los hombros. Suelta las tensiones, los pesos que no son tuyos. Suelta los brazos, el abdomen, la espalda, libera esas tensiones. Ese estrés que hay en tu cuerpo, libera. Lo que no te pertenece no es tuyo. Relaja la cadera. Los cuádriceps, los muslos, las rodillas, las pantorrillas y los pies. Suelta. Fabio, tengo una pregunta. ¿Sí? A veces queremos relajarnos, ¿sí? Pero se nos empiezan a atravesar mil ideas por la cabeza. ¿Cómo hacemos para relajar la mente y de verdad empezar a soltar? ¿Qué Súper. Nos dicen? Piense en una pared blanca, el color no sé qué. Te voy a dar un tip, que es muy buena pregunta, Cata. Simplemente todo pensamiento que llega, que es una interferencia común y corriente, no la juzgues. No la critiques, simplemente ese pensamiento que llega a tu mente, déjalo ir, déjalo pasar y vuélvete a conectar con tu respiración. Entonces soltamos el cuerpo, las piernas, la cabeza, los brazos y ahora vamos a ir abriendo los ojos muy lentamente. Y ahora que estamos relajados, serenos y tranquilos, Cata y Sandra, vamos a hacer el mismo ejercicio y baja hasta donde lo puedas hacer. Ya más suelta. Y tomas la foto y vuelves y subes. ¿Hay algún cambio entre el primer ejercicio y de pronto el segundo ejercicio? Sí, parece que el segundo es más relajado, estamos más tranquilas. Incluso bajamos más. Fabio, tengo una pregunta, no sé, quiero preguntarte. Este tipo de práctica sencilla, fácil, la podemos hacer todos en casa. Sí. ¿Está determinada para algún segmento en especial, adultos mayores, personas más jóvenes, niños? ¿Para quién? Te voy a decir una cosa de la mente. La mente es un músculo y se puede ejercitar desde pequeño hasta muy adulto. ¿Qué es lo que de pronto cambia? Una palabra que se llama motivación y parte la palabra motivación. Motivo, acción. Si el adulto mayor tiene una motivación... Es que el adulto mayor y me señala a mí. Estoy haciendo el símil desde la experiencia. Sí, sí, entonces, vamos a hacer aquí el símil. Si, por ejemplo, aquí el adulto mayor quiere aprender inglés, yo le digo, ¿sabes qué, Cata? Tú tienes un sobrino que está en Inglaterra y en un año lo vas a ver y vas a aprender inglés. ¿Tú vas a aprender inglés? Claro. Clarísimo. Hay una motivación. Y me voy para donde el joven o el adolescente. Entonces, Sandra tiene 12, 15 años. Y le digo, tú quieres ser deportista de alto rendimiento. ¿Te quieres ir a jugar al Manchester o te quieres ir a jugar a Estados Unidos? Sí. Vamos a estudiar un año inglés.
¿Qué me vas a decir, Sandra? En la raya. ¿Cuándo arranco? Pues clarísimo. Entonces, si hay una motivación, sea ajá, adulto sí, o sea pequeño o joven, ajá, ahí está, la mente es un sí, músculo más. Perfecto. Muy bien. Excelente lo que estamos hablando hoy, me encanta. Precisamente tenemos una llamada de una televidente en este momento que se ha comunicado al 268-6033. Ella es Gilma Céspedes, desde Sabaneta. Gilma, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Los felicito por ese programa. Gracias, hermosa. Gracias. Me voy a pasar de Teleantioquia a Telemedellín. ¡Ay, tan linda! Todos somos Gilma, hermanitos. ¿Cómo quieres participar con nosotros hoy? No, ve, yo les pregunto al entrenador, por ejemplo... Sí. Ejercicios para mayores ya de 65, ¿qué recomienda él o cuando va a nos presenta alguna cosa ahí en Telemedellín? Muy bien, gracias por estar conectada con Telemedellín. Sigue viendo los programas que están todos buenísimos. ¿Qué podemos decirle, Fabio? Gilma, yo la verdad empezaría por reconfigurar las creencias. Uh-huh. Me explico. Alguna vez, cuando el niño está muy niño y se cae, ¿qué es lo primero que nosotros le decimos? Párese, que los niños no lloran. ¿Listo? Uh-huh. Y cuando estás ya bien adulto, bien mayor, ¿pero qué te pasa? ¿Tú por qué no expresas tus emociones? ¿Pero tú por qué inhibes? ¿Por qué tragas? ¿Por qué no me cuentas? ¿Por qué no dices? Uh-huh. Y fuera de eso, cuando le dices al niño, se cayó, yo me he caído 10.000 veces, entonces cuando el niño se está levantando, dice, me faltan 9.999 caídas. Entonces lo que te quiero decir, Gilma, es, empieza por esas, uh-huh, no digamos falsas, limitantes creencias, no. Creencias que de pronto generan unos obstáculos, ajá, para poder generar un poco de apertura, uh-huh, y digamos empezar a entrenar la mente. Entonces de pronto tú quieres entrenar la mente, digamos, caminando, es un ejercicio súper, uh-huh, para las neuronas, uh-huh, haces buenas conexiones, el ejercicio de la respiración que lo hicimos acá. Entonces simplemente es hacerlo progresivo, porque claro, cuando tú entrenas la mente, entonces empiezas con 100 kilos y resulta que con 100 kilos, ¿qué pasa? Ya no quieres al otro día, claro, hacer nada. Uh-huh. Exactamente, uh-huh, hay que hacerlo progresivo. Que esté bien. Exactamente, y sobre todo que autoobservarnos. Yo pienso que aprender a conocernos, esa es una clave que nos puede ayudar mucho para saber qué es lo que tenemos que soltar y qué es lo que tenemos que enfrentar, ¿cierto? Precisamente tenemos una cápsula de bienestar que nos habla sobre esto, ese autoconocimiento y cómo esto nos enseña a actuar desde el amor o desde el temor. Total. Veámosla. Total. Muy buenos días, televidentes del programa Mi Parque, Tu Casa. Hoy les vamos a traer un secretito que todos tenemos y muchas veces, pero muchas veces se nos olvida. El secretito es la autoobservación. ¿Y qué es eso de la autoobservación? Autoobservación es cuando nosotros desarrollamos, porque es una capacidad que se desarrolla, la capacidad de decir, huh, ¿qué yo estoy pensando en amor o estoy pensando en temor? Entonces, diariamente nosotros tenemos sobre 6.000 millones de pensamientos al día, imagínate. ¿Sería posible que nosotros estemos todo el tiempo, qué estoy pensando, qué estoy pensando? No, eso es muy difícil, pero podemos desarrollar como una disciplina de que nosotros en todo momento que estemos tomando una decisión, estemos pensando, ¿estoy pensando desde el amor o estoy pensando desde el temor? Y eso es la autoobservación. Autoobsérvate. Cuando tú estás desayunando, ¿qué estás haciendo? ¿Estás pensando en las preocupaciones o estás pensando en tu desayuno? De ahora en adelante, comprométete a autoobservarte. Observa tus pensamientos cada instante de tu día. Gracias. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Retornamos aquí a Mi Parque, Tu Casa, conversando con Clara Sofía de todos estos temas tan maravillosos sobre cómo enfrentar estas enfermedades y la actitud que tenemos que tener presente. Ahora estamos hablando de un tema que a mí me encanta y es cómo esas emociones entonces se manifiestan además, ajá, en el cuerpo. Ajá. Y hay partes del cuerpo que representan una emoción. ¿Esto es o no es tan cierto? No lo enmarquemos en cierto o no. Uh-huh. Yo les cuento un poquito lo que yo iba aprendiendo, sí, de la relación que hay entre el cuerpo y las emociones. Sí. Y es real, hay una, uh-huh, biología alrededor, sí, de las emociones. Uh-huh. Respiramos distinto cuando estamos enojados, sí, o cuando estamos serenos, sí, o cuando tengo miedo.
la circulación de la sangre es distinta. Por ejemplo, tú ves a una persona que te genera desconfianza y hay una sensación en tu cuerpo de querer tomar distancia. O sea, lo que es muy importante es reconocer que el mundo emocional, así no lo hayan enseñado tanto como nos enseñaron en el mundo racional, tiene valor y nos constituye. Porque lo que sí le pasó a la humanidad es que nos rompieron en dos. Nos enseñaron que había valor en la lógica, la ciencia, lo que se puede demostrar, pero el mundo emocional nos lo volvieron subjetivo, de poco valor, complejo, y nos negaron poder tener un arco iris para mirar la vida, porque si yo veo la vida solo de azul, que es el entusiasmo, pues no todo merece ser mirado con entusiasmo, ¿cierto? Pero si lo puedo ir combinando, empiezo a tener una amplitud de conocimiento de mí mismo muy importante. Entonces sí, como que entender que hay una biología. Por ejemplo, tú ves que un niño se cae y se acerca a la rodilla de la mamá y la abraza. Esa cercanía del cuerpo es espontánea, de la ternura. Pero si tú tienes desconfianza con otro ser humano, la cercanía no aparece. Aparece la tensión muscular y la distancia. Por ejemplo, alguien llega triste a nuestras oficinas a trabajar y uno ve que la tensión corporal está bajita, se le nota ahí mismo. Los hombros están como hacia adelante, la boca se baja un poquito, pero si tú ves que hay una conversación que a ti te molesta y te da rabia, de pronto tú vas a empezar a sentir que hay una agitación en tu respiración, que tus músculos están más tensos, que es muy importante, y lo pego, digamos, al concepto que acaban de pasar también en el programa. La capacidad de observarnos, porque el cuerpo se vuelve un vocero de qué me está pasando. Es hacer conciencia, definitivamente. Claro, es como una cajita negra que voy destapando todo el tiempo cuando me observo. Claro, Clara Sofía, lo hablábamos ahorita. Una cosa bien importante, cuando somos niños, parece que nos comemos el mundo, no le tenemos miedo a nada, estamos, no sé, felices. Y a medida que vamos creciendo, nos vamos conectando con los temores. A medida que envejecemos, quizá incluso el adulto mayor se encuentra con situaciones de mucho temor frente a situaciones. ¿Cómo manejar esa emoción, el miedo, el temor a hacer las cosas en el transcurso de la vida? ¿Cómo retomar con esa infancia? Entonces, lo mismo, dividamos en dos. Lo primero, como entender que hay una gran diferencia entre las emociones y los estados de ánimo. Las emociones son temporales, las detonan los eventos, pero pasan. Los estados de ánimo es cuando una emoción permanece en mí por mayor tiempo, ¿cierto? Y no son generados por eventos, sino que son aprendidos. ¿Sí? Como que se instalan en mí. Necesitamos entender que durante las distintas fases de la vida van pasando distintos estados de ánimo. O sea, puede que el entusiasmo esté mucho más presente en la niñez y la juventud que en el adulto mayor, lo cual no quiere decir que yo no lo pueda rescatar, pero es como ir aprendiendo a entender que van evolucionando los estados de ánimos también, por un lado. Y por otro lado, como hacerme cargo como ser humano de que si yo estoy en un estado de ánimo, es como si tuviera un lente de contacto permanente que me hace ver la vida así, y esa es la trampa, que yo creo que la vida es así, y no, es que el estado de ánimo, que es una gran sombrilla emocional, me hace verla así, pero que yo esté así no quiere decir que me tenga que quedar así. Pensando los seres humanos tenemos la habilidad de rediseñar nuestros estados emocionales. Me encanta emocionales. Lo que dices, esto de hacerse cargo, de ser responsable. Claro, y que también tenemos que rediseñar eso. Es que no somos, Clara Sofía, ya volvemos. Ya volvemos. Porque es que, ¿quién dijo que las cosas se tenían que hacer así, de esta manera, y como nos las enseñaron? ¿Y qué tal probar otra manera? Que uno dice, ay, no, de pronto no me funciona. ¿Y qué tal que sí? ¿Y qué tal que sea como yo me lo esperaba? Es simplemente tomar decisiones, así como las decisiones que tenemos que tomar frente a la alimentación correcta. Volvemos con Sebastián Méndez. Muy bien, vamos ahora entonces a hacer una pequeña preparación. Bueno, ¿qué tenemos acá? Bueno. Yo, unos tomates tan lindos. Miren esto. Porque ya tenemos hambre. Y miren el colorido. Muy bien, Sebastián. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer una preparación, yo la llamo una preparación de ensamble. Básicamente es productos que tenemos en nuestra casa. Facilitos. Facilito. Productos que
podemos cocinar en 5 minutos o menos, ¿sí? Vemos que nuestro ritmo de vida es bastante, bastante agitado, entonces necesitamos preparaciones así. Vamos a hacer lo que es un bowl. Sí. En este caso aquí tengo unas hojas verdes, como ya les dije, son parte fundamental de nuestra alimentación diaria. Sí. Que hay hojas de remolacha, hay rúcula, hay un poco de... ¿Hojas de remolacha? Sí. ¿Estás? ¿Y sí? ¿Por qué es tan importante? Siempre prendas. En las ensaladas recomiendan las ensaladas verdes, ¿por qué? Porque mira, están llenas de fitonutrientes, fitoquímicos. Estos son, este color verde, uh-huh. ¿Sí? También actúa como una protección para la mata, ¿cierto? Sí. Y esa misma protección, si es trabajada bien, o sea, si no la cocinamos en exceso, uh-huh. Si preferiblemente no las comemos crudas, cruditas. Van a pasar a nuestro cuerpo completamente. Muy bien. Entonces, por eso son tan importantes. Entonces las Listo. Tenemos acá y vamos a organizar un poco el plato. Sí. Ah, tenemos una zanahoria cortada uh-huh. en rodajitas. Eso le da color. Eso nos va a dar color. Uh-huh. ¿Sí? Bien. Y luego Hermoso. La zanahoria es excelente para o sea, la vitamina que para aporta, todo. Para la visión. Claro, para darnos un buen test de piel, sí. ¿Sí? Un buen color. Bueno, simplemente cortaditos, hasta ahí Exacto. vamos con todo crudo. Y ahora vamos, tenemos vamos con unos champiñones, sí, los champiñones excelentes. ¿En qué los salteaste? Son salteados en aceite de oliva, ¿sí? Uh-huh. Los aceites que hay que consumir son oliva, sí. aguacate, coco, ajonjolí, ¿sí? Con estos aceites podemos cocinar tranquilamente, uh-huh. ¿Sí? Se demoran 2 a 3 minutos, no se demora más. Sí, que queden tiernitos. Sí. Los tomaticos hermosos. Tomates en este caso aquí. Hasta aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 colores diferentes. Claro. Mira la importancia. Recordemos que... siempre lo hemos dicho, la alimentación sí, entra por los ojos. Eso, pero también el tema del colorido es importante, de los 7 colores diferentes que debemos tener, no solamente porque se vea bonito, sino porque es necesario. Correcto, entonces pollo como nuestra fuente de proteína, aquí les tengo 2 opciones, esta la podemos preparar netamente con pollo o como lo traje yo, pollo o huevo, ¿sí? Lo que quieras. Sí. Un huevo cocinado, después de que el agua hierva, un tip, después de que el agua hierve lo tengamos aquí, se demora aproximadamente unos 4 minutos en estar, solamente para dejarlo en este punto. Y ya por último, entonces agregamos, aquí tengo una salsita, en este caso es algo de, no lo van a creer, chimichurri. Yo estoy aquí calladita porque la verdad es que veo esa ensalada y me provoca como comerla. Y te la comerías comer. ¿Sí? Pero, y solo hay un tenedor, Sandra. ¿Y para quién será? Pues está a tu lado. Muy bien, mientras Sebastián termina esta deliciosa, que ya, bueno, prácticamente la está terminando, sí. Yo te voy a dejar aquí con Cata, porque ella tiene como más hambre que yo. Ah, me la llevo, listo. Vamos a continuar Sandra, nuestro tema, volvemos enseguida. Claro. Vamos con Fabio. Sí. Y ahorita ¿Qué? Compartimos ensalada, listo. Correcto, Fabio aquí ya listo. Se armó aquí de implementos precisamente para que sigamos con ese tema tan importante del entrenamiento físico y mental que tenemos hoy. ¿Qué tenemos bueno, acá? Así es, vamos entonces a aclarar un concepto y hacerlo práctico. Sí, listo. Normalmente la mente, Cata y Sandra, es sí. muy inquieta. Sí, mucho. Entonces, ¿cómo Ay, la mía aquietamos? Es de las más inquietas. Que... entonces vamos a hacerlo práctico y miren. Sí. Aquí tenemos 3 conos, un balón. Uh-huh. Este uh-huh. representa el pasado. Sí. Aquí este cono representa el futuro. Uh-huh. Bien. Y el cono donde está el balón encima representa el presente. Perfecto. ¿Listo? Rápidamente. Buenísimo. Cuerpo y mente. Uh-huh. Pregunta, ¿mi cuerpo puede ir, ojo, sí. mi cuerpo puede ir al pasado? No. Muy bien, ¿por qué no? Pues porque ya pasó en forma Exactamente, de yo no puedo ir al Por primero la materialidad de esta dimensión. ¿Y mi cuerpo puede ir al 29 de febrero? No. Entonces, ¿quién va? ¿Mi cuerpo o la mente al pasado o al futuro? ¿La mente puede ir al pasado? Sí. Muy bien. Mucho, va mucho además. ¿Y la mente puede ir al futuro? También. Entonces, voy a representar la mente, no el cuerpo. Cuando la mente se mantiene en el pasado... ¿Qué empieza? La tristeza, el agobio. La depresión. Y llega la depresión. Uh-huh. Y levanta la mano el cuerpo con una enfermedad.
Cuando tu cuerpo se va para el futuro, entonces ¿dónde estamos acá? En la ansiedad. Está ansiedad, estrés, tensión. Ansiedad total. Mientras aquí hay inflamación por una emoción, aquí hay esclerosis, endurecimiento de un órgano por un dolor como tal. Entonces, ¿qué debemos hacer? Yo voy al pasado por una emoción, porque yo ya la viví. Y yo voy al futuro con un pensamiento. Pero el mensaje, ¿cuál es? Presente. Cuando dejo aquí a mi cuerpo presente, no lo dejo solito, porque a veces mi mente lo deja solo. O lo dejo solo. Cuando mi cuerpo y mi mente están presentes, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Será que mi cuerpo puede patear el balón en el pasado? No. ¿Será que lo puede patear en el futuro? No. No. Pero ¿será que cuando mi cuerpo y mi mente están presentes en el momento presente, ahí sí puedo patear? Clarísimo. El balón. Sí, señor, así concepto. Y un concepto bastante práctico, lo has descrito también. Cuando estamos pensando en el pasado, asociamos esas emociones normalmente negativas, cuando nos devolvemos y estamos como rumiando en ese pasado que nos atormenta. Son esas emociones las que nos enferman. Y si miramos al futuro, son los pensamientos. Entonces es llegar como a ese equilibrio, controlar esas emociones, esos pensamientos y mantenernos en el aquí y en el ahora. Perfecto. A eso se le llama coherencia. Así es. Una aclaración importante. Por favor. No controlamos las emociones, las regulamos. Me explico. ¿Yo puedo controlar un rayo? No. Pero sí regulo cómo ante algo externo puedo regular mis emociones, pero yo no puedo controlar las emociones. Muy bien, Fabio, pero entonces esto, digamos, en parte es una teoría que es perfectamente válida. ¿Cómo la aplicamos? Porque es que hemos hablado de soltar no es tan sencillo, porque hay un temor. Y sabemos que hay dos sentimientos que nos gobiernan, o por lo menos es algo que he aprendido desde el curso de milagros, que son el amor y el miedo, y el único verdadero es el amor. ¿Por qué esa insistencia de la mente de quedarnos pensando en el pasado y limitándonos o de generarnos ansiedades y temores frente a lo que viene? Si eso no existe, lo único que existe es el ahora. ¿Cómo hacemos entonces para liberarnos de ese pensamiento? Así es. El miedo, que es una emoción básica y que de acuerdo a cada persona, que tú lo decías ahora, cada miedo lo interpreta cada persona de una manera muy diferente. Entonces, si a ti tus papás te enseñaron el miedo desde un, digamos, nivel A y a ti B, aquí los miedos son diferentes. Se enciende exactamente la misma área, la zona de recompensa, la parte límbica del cerebro. Perfecto. Es la misma parte, pero ¿qué cambia? La intensidad. Aquí el miedo es diferente, aquí el miedo es diferente, pero cuando yo me libero, como decíamos, de esas falsas creencias, de esos pensamientos, y me conecto mi cuerpo y mente con el presente, yo ya estoy conmigo. No dejo de estar fuera de mi cuerpo. Y cuando me conecto conmigo, entonces yo ya estoy en el momento presente. Perfecto. Y cuando estoy en el momento presente, estoy aquí. ¿Y ahora? Y ahora. Y con ahora. Exacto. Y que también tenemos muchas opciones para hacer y para ir como entrenando esa mente. Hay unos juegos que podemos emplear, como en el video que les preparamos a continuación, para ejercitar esa mente. Veamos. Sí. Existen múltiples prácticas saludables que también son aplicadas a la salud mental. Los juegos de mesa, sudokus o rompecabezas son de gran ayuda para ejercitar nuestra mente. Hola, mi nombre es Carlos de Cubi Parceros y el día de hoy les voy a mostrar cómo yo practico hábitos mentales saludables. Me gusta practicarlo con este rompecabezas que se llama Rompecabezas Sapienza. Este juego tiene 180 niveles. Y debo colocar las bolitas en cierta posición y luego completar el triángulo con las fichas restantes sin mover las que ya he colocado. Luego tenemos este rompecabezas que se llama el Cryptex. Este es uno de tres niveles. Para estar resuelto tiene que estar menos el rosado, que solo tiene dos fichitas, líneas de tres colores sólidas. Y tiene este espacio para que se pueda desarmar. Se gira y se puede desplazar por el espacio. La idea es que se animen a probar diferentes maneras de ejercitar la mente y crear nuevas conexiones neuronales. Haz de un ejercicio mental un momento divertido. Muy bien, seguimos en Mi Parque, Tu Casa, ya en la parte final. Qué rico de verdad, Clara, haberte tenido con nosotros. Una conclusión final frente al tema que traíamos contigo, que es la actitud frente a las emociones y las enfermedades.
Dejamos hace unos segunditos el tema del miedo en el aire. Y cerremos entonces rápidamente. Entender que tenemos aprendizajes alrededor del miedo que son creencias, pero el miedo como tal tiene un rol en la vida y es cuidarnos, es estar alerta para que algo que nos importa en un futuro no lo perdamos. Entonces, traer la luz de esa emoción a que estemos atentos, cuidadosos, porque cuando habito el miedo soy valiente. No puede haber valentía sin habitar el miedo. Entonces, bienvenido a abrazar el miedo con valentía. Bienvenido a cuidarnos porque tenemos derecho a cuidar lo que a futuro no queremos perder. Perfecto, me encanta. Gracias. Mil gracias, Clara Sofía. ¿Cómo pueden encontrarte las personas que todavía tienen algunas dudas y quieren resolverlas? Pueden escribirme a mi mail. Mi mail es mi nombre, Clara Sofía Ángel. Se repite la entre Sofía Ángel, @gmail.com. Perfecto. Gracias por haber estado con nosotros. Vámonos, vámonos para Sebastián. Esto no nos rinden estos temas, Sandra, se va volando. Y aquí con la preparación y tus ganas de comer, ¿cuáles son tus recomendaciones entonces para los televidentes con respecto a la alimentación? Claro que sí, para aprender a sanar el cuerpo a través de los alimentos, primero ingerir más vegetales, preferiblemente crudos o medio cocinaditos, así que queden al dente, que suenen el crunch. Ay, sí, suena bien. Suena rico. Segundo, buena ingesta de agua. Fundamental. Sí. Tercero, disfruta lo que te estás comiendo en el momento. Siéntate tranquilo, tranquila y a comer. Sana y tu a cuerpo. Comer, qué delicia. Y tus redes sociales, gracias Sebastián. Por acompañarnos. Claro que sí. Me pueden encontrar en Facebook, en Instagram como @SebastiánMéndezChef. Gracias, Fabio. Listo, venir. Sebastián. Vamos con Fabio. Qué dicha. Y ahora vamos con Fabio. Esas recomendaciones finales para todos los televidentes. Listo, recomendaciones prácticas. Simplemente todo empieza desde el autoconocimiento. Sí. Todo empieza acá adentro. Definitivamente tú cómo te das cuenta si estás adentro o estás afuera. Cuando tú estás adentro, encuentras, ojo la palabra, encuentras respuestas. Cuando estás afuera, estás buscando preguntas. Entonces, si tú te conoces, cambias hábitos y generas ¿qué? Un nivel de conciencia mayor o más alto. Y lo que decíamos ahorita, libérate. Mejor dicho, suelta todas esas creencias que de pronto te están limitando y toma un poquito lo que decía ahorita la televidente Gilma, es si a ti te dicen loro viejo, no aprende a hablar, ¿cuándo va a aprender inglés? Entonces suelta esas creencias y empieza a practicar, practicar y practicar. Esto es un entrenamiento. ¿Eres Fabio Ospina, tus redes sociales? De mis redes sociales es en Instagram, Fabio rayita al piso, Ospina rayita al piso, Z, y en Facebook o LinkedIn, Fabio Andrés Ospina Zuleta. Gracias. Perfecto, gracias por habernos acompañado. Ustedes, y a ustedes también, gracias. Saben que tienen una cita con nosotros de lunes a viernes a las 9 de la mañana aquí en Mi Parque, Tu Casa. Y gracias por esa invitación de hoy, Tata, y a todo el equipo. Sí, qué Nos rico. Nos vemos. Viniste.